Son las 7 de la mañana, 24 minutos, y hablamos con el secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Camejo, debido a que en estos momentos en el Consejo Municipal de Arauca, en el último periodo de sesiones ordinarias, está el presupuesto de la próxima vigencia, o sea, el año 2024. El presupuesto que va a ser aprobado para que el nuevo alcalde, en este caso, Juan Alfredo Cuenza, inicie a ejecutar. Dice que supera los 100 mil millones de pesos, está hablando un promedio como de 150 mil, algo así, y que ahí está distribuido en funcionamiento, en inversión, y que se necesita gestionar recursos a nivel nacional, porque lamentablemente el municipio cada día está recibiendo menos plata de regalías. Es un gran reto que tendrá el nuevo alcalde de Arauca, Juan Cuenza, con el fin de jalonar recursos a nivel nacional. Hablamos con Javier Camejo, secretario de Hacienda del municipio de Arauca. Muy buenos días, Carlos, y gracias pues por su asistencia aquí a la Secretaría de Hacienda, Administración Municipal. Ha sido radicado este proyecto de acuerdo conforme al calendario estipulado para su presentación, el cual este presupuesto está forado en el valor de los 159.375.280.234 pesos, Carlos. Bueno, ¿y cómo está distribuido o cómo se busca distribuir? Bueno, este presupuesto está, las apropiaciones, las proyecciones de las rentas que lo conforman, tanto las rentas de, propias del municipio, los ingresos corrientes de libre destinación, los ingresos corrientes de destinación específica, las transferencias corrientes, en cual pues podemos apropiar en estos techos o en este presupuesto para la vigencia 2024 para gastos de funcionamiento el valor de 24.726.169.519 pesos, y para la inversión 134.649.110.715 pesos. Es de apreciar que aquí en la parte de inversión pues encontramos un rubro fuerte, una apropiación fuerte, un gasto que es lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con el aseguramiento del régimen subsidiado salud pública, el cual pues entre lo que corresponde el sistema general de participaciones y lo que es la matriz de continuidad suman aproximadamente los 99.842.741.759 pesos, que equivalen al 74.15% de los recursos para la inversión. Secretario, ¿este proyecto tiene que ser aprobado en este periodo del Consejo Municipal? Sí, este proyecto de acuerdo y este presupuesto para la vigencia 2024 tiene que surtir todo su trámite ante el Consejo Municipal durante lo que corresponde a las sesiones ordinarias del mes de noviembre, que podrán también ser prorrogadas durante 10 días más en el mes de diciembre, si así lo ameritan para estudio o según pues cada una de las compromisos o situaciones que se surten ante el Consejo Municipal. Secretario, ¿ha tenido algún tipo de comunicación con el nuevo alcalde sobre este presupuesto o no? No, señor, hemos estado en el Consejo Municipal, pues hemos tenido un saludo muy cordial, hemos tenido pues alguna interlocución con algunos datos, con personal cercano a su grupo de trabajo, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicación directa sobre el presupuesto. ¿Y el Comité de Empalme tampoco? Lo que se manifestó en el Consejo Municipal, la coordinación con la Secretaría de Planeación, que es la encargada del empalme, que posiblemente se estará surtiendo a partir del 15 de noviembre del presente año. El secretario de Hacienda del municipio de Arauca, Javier Camejo, hablando sobre el presupuesto del año 2024 que fue radicado el día anterior en el Consejo Municipal de Arauca.